Good evening, hello. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How was your weekend? Good. Good. Excellent. Excellent. Nice. I love that. Okay. Now, repeat after me. An education. An education. Isn't how much you have committed to memory. No se ve, teacher. Ah, no, no se ve. No, no se lo estoy enseñando. No, no se ve lo que está pronunciando. Yo solo porque me imaginé. ¿Perdón? Sí. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Vaya, chévere. Sí, sí. An education. An education. Isn't how much you have committed to memory. Isn't how much. You have committed to memory. Or even how much you know. Or even how much you know. Is being able to differentiate. Between what you know and what you don't. Yeah. Una educación no es cuánto has comprometido tú a la memoria, ni incluso cuánto tú conoces, sino que es ser capaz de diferenciar entre lo que conoces y lo que no conoces, ¿verdad? O sea, eso es una educación, o sea, diferenciar entre lo que conocemos y lo que no conocemos. O sea, como, ¿qué es lo que necesito aprender? ¿Ok? Remember that we were talking about summer activities. And we say, repeat after me. Go hiking. Go hiking. Go swimming. Have fun. Have a picnic. Meet new people. Meet old friends. Play tennis. Play volleyball. See a movie. See a play. Take a class. Take pictures. Y estábamos hablando sobre lo que habían hecho el fin de semana diferentes personas ahí, ¿verdad? Y habíamos visto el caso de Erin, ¿verdad? Repeat after me. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday. And drove to the campsite. First we put up the tent. Then we built a fire. Cooked dinner. And told stories. We got up early on Sunday. And went fishing. I caught a fish. I didn't really like camping. But I learned a lot.
By a lot. A lot. Vale, entonces ya, eso fue de la semana pasada. Now, repeat after me. Lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. By the end of this class. By the end of this class. You will be able to form. You will be able to form. Positive and negative statements. Positive and negative statements. With the past of be. With the past of be. Additionally, You will practice a conversation. Which illustrates how this topic is used in a real life setting. In a real life setting. Entonces aquí viene ya lo que es la conversación, ¿verdad? Entonces, just follow the reading and then we will repeat and after that we will practice, okay? ¿Quieren que lo hagamos así, que yo soy una parte y ustedes la otra y después nos vamos con las parejas? Sí, ¿verdad? Pero primero just follow the reading, okay? Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the U.S. No, I came here in 1999. You were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good. So I took English classes for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Okay. Now, listen and repeat. Where were you born, Melissa? Where were you born, Melissa? I was born in Korea. I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the U.S.? So you weren't born in the U.S.? No, I came here in 1999. You were pretty young. You were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? Did you go to college right away? No, my English wasn't very good. No, my English wasn't very good. So I took English classes for 2 years first. So I took English classes for two years first. Well, your English is really good now. Thanks. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Yeah, but I was born here. Sería el colmo que no tuviera un buen inglés, ¿verdad? Ok. Sin embargo, les diré. Hay gente que es native speaker. O sea, hay personas que son... Hablantes nativas. A las que yo les he tenido que corregir el spelling. O sea, a la hora de escribir. Pero el problema es que realmente lo que es el idioma inglés no tuvo una estructura y un spelling tal cual hasta
lo que se conoce como, ¿han oído hablar ustedes alguna vez de las Biblias St. James? O sea, fueron de las primeras Biblias que se imprimieron en idioma inglés. Hasta ese entonces fue que se empezó a preocupar por tener como un idioma en inglés escrito, ¿verdad? Porque antes cada quien escribía como le daba la gana, solo como oía que se decía, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que yo les he dicho que hay un gran problema porque en el inglés son solo las mismas 5 vocales, pero que cada vocal se lee diferente según cómo sea la ¿verdad? Porque hay varios idiomas que compusieron el inglés, o sea que no es como nosotros que venimos de raíces latinas, ¿verdad? Y esa es nuestro origen. No, ellos están los saxon, están los anglo, y están los germánicos, y están incluso las lenguas romances, ¿verdad? Como el francés y todo eso, que todo eso, de todo eso, se hizo la mezcolanza y salió el inglés, ¿verdad? O sea que no es que el inglés de por sí haya empezado como un idioma, sino que es como la compilación de diferentes idiomas que llevó a ser el inglés. Es más, el inglés no era originalmente el idioma que hablaban la realeza. La realeza, el idioma que hablaba era el francés. Hermano. Oui. Oui, ¿verdad? Entonces, el inglés era tomado como que era el idioma. Lenguaje vulgar, me imagino. Del pueblo. Ajá, del pueblo, del populacho, exacto. ¿Verdad? Entonces, los refinados, lo que hablaban era francés. Ah, y el populacho hablaba inglés, ¿verdad? Mm. Eso es, o sea, como cosas increíbles de lo que es el idioma inglés, ¿verdad? Ahora se creen mucho, ¿verdad? Los aristócratas inglés, pero antes no era así, o sea. Bien. Entonces, vamos a ir repitiendo, ¿verdad? Repeat after me. Where were you born, Melissa? Where were you born, Melissa? I was born in Korea. I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the U.S.? Oh, so you weren't born in the U.S. No, I came here in 1999. No, I came here in 1999. You were pretty young. Yes, I was only 17. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? Did you go to college right away? No, my English wasn't very good. No, my English wasn't very good. So I took English classes for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Vale, entonces ahora yo voy a ser Chuck y ustedes van a ser Melissa. Okay. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the U.S.? No, I came here in 1999. You were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away?
No, my English wasn't very good. So I took English classes for two years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Yeah. Vaya, entonces ahora ustedes van a hacer Chuck y yo voy a hacer Melissa. One, two, three. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you were born in the US? No, I came here in 1999. You were very young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good. So I took English classes for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Okay, now volunteer. Don Rolando siempre first. And Yolanda. Okay, then Don Rolando start. Okay. Where are you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the US? No, I came here in 1999. Hmm, you were pretty young. Yes. I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Thank you. Now, Sira and William Vasquez. William, you start. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the US? No, I came here in 1999. Hmm, you were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English class for 2 years first. Well, your English is really good now. Then your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Okay, thank you. Now, it is Marina and Lorena Patricia. It is just us. Where are you born, Melissa? Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the US? No, I came here in 1999. You were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Okay, thank you very much. Now, Daisy Carolina and Ale Perez. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the US? No, I came here in 1999. Hmm,
You were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks, your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Okay, thank you very much. Other volunteers? ¿Ya no? Ok. Hoy han venido algo calladitos. Como ya están terminando, todos no quieren participar. Ok. Statements with past of be. ¿Verdad? Oraciones con el pasado del verbo to be. Repeat after me. I was born in Korea. I was born in Korea. You were pretty young. You were pretty young. She was 17. She was 17. We were born in the same year. We were born in the same year. They were in Korea in 1998. They were in Korea in 1998. Okay. Tengo una duda. No. I wasn't born in the U.S. I wasn't born in the U.S. You weren't very old. You weren't very old. She wasn't in college. She wasn't in college. We weren't born in the same country. We weren't born in the same country. They weren't in the U.S. in 1998. Contractions. Wasn't. Was not. Were not. Ok, nos vamos para la plataforma y vemos. ¿Examen? No, ahorita solo vamos a hacer el knowledge check. En la sección 5.4. Bueno, permítame. Bueno, le permito. Sí, porque me tiene que dar copia. Así que tiene cinco, que tener. 5.4. Question and with the past of B. Yes. Now, complete this conversation. Ay, no, perdón, me equivoqué. Uh-huh. Ah. Ese no es. Es el 5.2. Ajá. Ajá. Ahí sí. Hoy sí, no estaba ni siquiera en el curso. Es lo malo, yo por eso tengo aquí los dos abiertos. Es lo malo de tener dos grupos. Bien. Sí. No les check. Menos mal que revisé, porque es que cuando vi que no era, no puede ser, porque con lo otro estoy con presente perfecto. Okay. Entonces, add the correct form of the verb. Was, were, wasn't, weren't, to complete the conversation. Acuérdense que was y were, was lo vamos a ocupar con I, con he, she, and it. It. Y todos los demás, ¿verdad? Con were. And were. Y el wasn't es para los negativos siempre de I, he, she, it. Y weren't es para los negativos de todos los demás, o sea, para you, they, y el otro you. Ok. Y el otro. Ahora,
My family and I, esto es we. Cuando decimos otro grupo de personas y yo, entonces eso significa we. We, nosotros. ¿Okay? Nosotros. Entonces, where. Where. Exacto. Exacto, ya te de un punto. Sí, o sea que esto era como para que se deslizaran, ¿verdad? O sea, porque cuando, ajá, cuando la gente mira, cuando la gente mira, ay, dice, ah, como de esa, ay, was. Was. Pero le hice la aclaración de que cuando se habla otras personas y yo, entonces es we. Vaya, entonces, repeat after me. My family and I. My family and I. We're all born in South Korea. We're all born in South Korea. We weren't born in the US. I was born in the city of Incheon. I was born in the city of Incheon. And my brother was born there too. And my brother was born there too. Okay. My parents weren't born in Incheon. My parents weren't born in Incheon. They were born in the capital, Seoul. Seoul. In South Korea, my father was a businessman, and my mother was a teacher. Okay. Vale, entonces ahora, como yo, ¿verdad? En El Salvador yo era profesora y catedrática. Aquí soy agricultora y carpintera. Está bien. No les he contado, pero yo he fabricado yo misma, o sea, con serrucho y con martillo. He hecho mis propias, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llaman estos? Estanterías. ¿Para qué los utiliza? Camas de cultivo. O sea, que anduve recogiendo madera así desechada por otra gente. Entonces la corté, o sea, le quité los clavos de los que tenían anterior, ¿verdad? Y he ido cortando a hacer mis propias camas de cultivo. Ahí les voy a pasar una foto en el WhatsApp para que la vean. Entonces aquí soy agricultora y carpintera. Está bien. La cosa es mantenerse activo, lo que nunca había hecho. Y mi mamá se me queda viendo, ¿verdad? Y me dice, ¿y dónde aprendiste eso? Me dice, aquí le digo yo, dándole que hacer a la genética, le digo, porque mi abuelito era carpintero, o sea, el papá de mi mamá. El papá de mi mamá era lo que se conocía antes como talabartero. O sea, él hacía tanto muebles, ¿verdad? Carpintero, trabajaba cuero. Y trabajaba cuero también. O sea, él podía hacer monturas y cosas así. Y también hacía él era, cuando empezaron a venir los Mercedes-Benz a El Salvador, que tenían, ¿se acuerdan que había una fábrica de Mercedes-Benz ahí en El Salvador? O sea, venía solo la carrocería y ellos terminaban de hacer los detalles. Entonces, se hacía a customer. O sea, el cliente llegaba y decía cómo quería la tapicería, de los interiores y todo. Y mi abuelito era el que hacía el acabado de los Mercedes-Benz, los originales que empezaron a llegar a El Salvador. O sea, que era un muy buen tapicero para que haya hecho los Mercedes-Benz del Salvador. Definitivamente. Y yo tuve el privilegio de que uno de los vehículos que nosotros teníamos
fue de los últimos que mi abuelito les hizo toda la tapicería de nuevo. O sea, cuando lo compramos, se arruinó y vino él y él lo volvió a hacer. Y lo volvió a tapizar. Entonces, me dolió cuando me robaron ese carro, porque era lo último que había hecho mi abuelito. Le creo. Ok. Now, vamos a mandarlo a ver cómo estamos. Excelente, miren, me pasaron bien la copia. Ya estudiaron. Sí, vaya, now, repeat after me. My family and I. My family and I. We're all born in South Korea. We're all born in South Korea. We weren't born in the U.S. We weren't born in the U.S. I was born in the city of Incheon. I was born in the city of Incheon. And my brother was born there too. And my brother was born there too. My parents weren't born in Incheon. My parents weren't born in Incheon. They were born in the capital. I was in South Korea. My father was a businessman. And my mother was a teacher. Okay. Ahora vamos a ver. Voy a dejar ya de un solo aquí. 5.5, por eso que usted me decía 5.5. Y yo de necia, ¿no? 5.4, porque estaba en otro lugar. Ok. Now, by the end of this class, repeat please, by the end of this class. By the end of this class. You will learn how to ask and answer. You will learn how to ask and answer. Questions with the past of be. Additionally, You will also learn how to express years. How to express years. Were you born in the U.S.? Were you born in the U.S.? Vale, estas son short answers, ¿ok? Estas son respuestas cortas. Yes, I was. No, I wasn't. Was your brother born in 1984? Was your brother born in 1984? Yes, he was. No, he wasn't. O sea que pueden contestar ya sea afirmativo o negativo, ¿verdad? Estas son yes, no questions. Were your parents born in Incheon? Yes, they were. No, they weren't. Permítanme que aquí hay un errorcito. Permítanme. ¿Cómo estamos, Edgar? Es que tenía abierta todavía la otra presentación y me estaba haciendo problemas ahí. Okay. Y hoy lo que quiero es esto. ¿La coma? Sí. Es que después del yes o del no va una coma siempre. Ok. ¿Verdad? Entonces, la voy a poner. Ok, a ver. Yes, they were. No, they weren't. Okie dokie. Mm-hmm.
¿Están viendo la presentación o no la estoy enseñando? Sí. Sí, la estoy compartiendo. Ok, okay. Thank you. Sí, es que algunas veces yo lo veo aquí como que la estoy compartiendo y ustedes no lo están recibiendo. Ya me di cuenta. Sí, por eso mejor chequeo. Permítame. Thank you. Thank you. A ver. Where were you born? Esto es ya con estas son, son yes no questions, ¿verdad? Y estas son WH questions. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Una es respuesta corta y otra es larga. No, porque también le puedo pedir respuesta larga con la yes no question. Acuérdense que les dije que hay respuestas cortas y hay respuestas largas. La respuesta abierta. Lo que pasa es que aquí tiene que dar información. O sea, es las WH questions son las que se conocen también como information questions. O sea, son preguntas buscando información. Y se da, si se dan cuenta ustedes, cada una de las WH questions significa algo específico. Entonces, por ejemplo, where es dónde. Why es por qué. Correcto. What es como el qué, ¿verdad? El how long, qué tanto, ¿verdad? Qué tan largo, o hace cuánto. Este, how many, cuántos. Este, how much, cuánto, ¿verdad? Uh-huh. Este, ¿y cuál es el otro? Why, por qué, ¿verdad? When, es dónde, ¿cuándo? 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 ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Exacto, ¿verdad? Y entonces por ahí vamos. ¿Y who? ¿Quién? ¿Verdad? ¿Quién? Entonces, este... Aquí dice, where were you born? ¿Dónde naciste? I was born in Korea. Nací en Corea, ¿verdad? When was he born? He was born in 1985. O sea, ¿cuándo nació? He was born in 1985. O sea que esas WH questions no pueden ser contestadas solo con yes o con no. ¿Verdad? What city were they born in? ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad nacieron, verdad? What city? What city? What city? Were they born in? Were they born in? They were born in Seoul. They were born in Seoul. In Seoul. Vale, entonces aquí están las fórmulas, ¿verdad? Was or were, ¿verdad? Was para I, he, she, and it. Y were para todos los demás. Sujeto, según corresponda, y complemento. Y además, que no se les olviden la question mark. Esto es para cuando es, la primera fórmula es para yes, no question, y la segunda fórmula es para WH question, que básicamente es la misma yes, no question, pero poniéndole el principio WH word. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Sí. Sí, ok, entonces nos vamos al otro knowledge check. Yo creo que después de esto terminamos. Entonces los voy a poner a hacer ejercicios. No vayan a creer que terminamos y ya estuvo. No. Ok, vamos a hacer cinco. Vamos a hacer este. El 5-5. Van a hacer sus propias preguntas. Sí, pero primero nos vamos al 5-5. A ver. Vale, entonces aquí estamos. Select the best answer to the question. Vale. Este, where were you born? Vale, si dice where, ¿es dónde? ¿Es no question o es WH question? W. ¿Dónde? Question. Y entonces, ¿y la respuesta qué va a tener que ser?
lugar. Un lugar, ¿no? Un lugar. Un lugar. Entonces, vamos a ver. Her name was Yumiko. In Hiroshima, Japan. In Hiroshima, Japan. ¿Verdad? Ok. Entonces ahora, where did you grow up? Where did you... También va a tener que ser un lugar, ¿verdad? Wow. Pero una cosa es dónde nació y otra es dónde creció. ¿Dónde creció? Entonces aquí dice, I grew up. I grew up in Tokyo. Yo crecí en Tokio. Ajá. How was your first day of school? ¿Cómo te fue en tu primer día? Ajá. It was a little scary. It was a little scary. Mm-hmm. Who was your first friend in school? Her name was Yumiko. Her name was Yumiko. Yumiko. Her name was Yumiko. What was he or she like? She was really friendly. She was really friendly. Friendly. Why did you take this class? I wanted to improve my English. I wanted to improve my English, okay? Si se fijan, aquí en este knowledge check, ya les están mezclando tanto el pasado del verbo to be como el pasado simple. ¿Cómo diferenciamos el uno del otro? En el caso de las preguntas. Con el did. Con el did. ¿Qué pasa con el did? El auxiliar. Ajá, el auxiliar did se ocupa para todos los otros verbos que no son el verbo to be. ¿Verdad? El verbo to be no necesita de auxiliar. ¿Verdad? Excelente, miren ustedes si son buenos para dar copias. Yo por hoy ya no me preocupo por andar quemando células. Yo digo, ¿para qué? Mejor les pregunto a mis alumnos. Ellos son los buenos. No, la verdad es que me gusta hacerlo aquí con ustedes para que practiquemos. Para estar segura que lo hicieron. Y para que me den copia. ¿Verdad? Entonces, bien. Saquen sus listas de verbos y de todos modos yo también le voy a poner aquí las listas de verbos. ¿Cuál quieren? ¿Regular o irregular? Regulares. Los regulares. Para comenzar. Ok. Entonces vamos con los regulares. A ver. Okay. Entonces, aquí estamos con la con los verbos regulares. ¿Están bien así o se los pongo más grandecitos? Así está mejor, ¿ves? ¿Se miran mejor así? Sí, está bien. ¿Sí? Sí, ahí se miran casi todas. Ok. Entonces ahora. Estos son los verbos regulares. Mm-hmm. Quiero ver. Ok, estos son los verbos regulares. Ahora, vamos a hacer preguntas
y respuestas con estos verbos, pero con WH questions. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos hecho preguntas y respuestas, pero, o sea, habíamos hecho afirmativas, negativas, interrogativas, pero las habíamos hecho de ¿cómo se llama? Las interrogativas habían sido yes, no questions. Ahora las vamos a hacer WH questions y las vamos a responder. O si usted prefiere, le hace la pregunta a alguien más, o sea, usted escoge su voluntario, ¿verdad? Su víctima. Y entonces le hace la pregunta y le tiene que responder. Y aquí les pongo los verbos para que se inspiren, ¿verdad? Pero no sé si prefieren que les ponga los verbos o prefieren que les ponga la fórmula de las preguntas. ¿Qué dijo, Don? No lo escuché. Perdón, la fórmula de las preguntas. La fórmula de las preguntas, vaya, chévere. Le pongo la fórmula de las preguntas. Entonces, aquí está. Ahí está. Entonces, ustedes tienen ya sus verbos que yo se los mandé. Entonces, hagan las preguntas. Acuérdense que van a ser WH questions, ¿verdad? No necesariamente van a ser solo con was or were, porque was or were es solo para el verbo to be. Aquí el lugar de was or were va a ser did, ¿verdad? Did, y después el sujeto, y después, espérense. Le voy a arreglar este volado. Le voy a poner el otro. Es que aquí está solamente con el verbo to be. Le voy a poner de un solo con did. A ver, WH word más did más subject. Subject plus más verb. O sea, el main verb, ¿verdad? Complement. Y tiene que ser en simple form. Le voy a poner simple form. ¿Lo simple significa form? ¿Qué? Ajá. En the complement. Complement. Plus. Question mark para que no se les olvide. Question mark. Y ya estamos listos ahí. Hoy sí. Entonces, es de acuerdo a esta fórmula, ¿verdad? Entonces, ahora usted escoge su verbo, hace su pregunta y escoge a quién le va a hacer la pregunta para que se la conteste. El primero que se sienta preparado, lanza la pregunta lanza la pregunta sin decir a quién, y hasta que ya lanzó la pregunta, dice a quién. ¿Verdad? Para que todos nos fijemos, porque si no, como no es conmigo, no me fijo. ¿Verdad? Entonces así mantenemos, ¿verdad? Que todos van a estar pendientes porque no saben si a ellos se les va a decir. ¿Ya tienen lista su pregunta? ¿Ya? Va, pues dile, cuando esté listo, dije. Ah, okay. I'm ready. Vaya, vamos a hacer así. Usted hace su pregunta, después dice a quién va dirigida. Esa persona se la responde y después esa persona hace la pregunta que ya tiene hecha, ¿verdad? Hacia otra persona y ella sí vamos a ir. Dele. Ok, pues vamos a ver. ¿Sí? Who did you dream last night? Oh, eso está interesante. Pero tiene que decir, who did you dream with last night?
O sea, ¿con quién? Dream? ¿Con quién? Who, last night. Who did you who? Dream with last night? ¿Con quién with soñaste? Last night. Okay. Ajá. Eso uh-huh. Vamos a ver quién es la víctima. A quién me apúrese, apúrese. Este... Que queremos oír la respuesta. Madeline Beatriz. I dreamed with my boyfriend. Oh, eso está bueno. No le vayan a preguntar qué fue lo que soñó con el boyfriend. Ella ya dijo qué fue lo con quién soñó, que qué fue lo que soñó, eso ya no se pregunta. Es que ya no tengo imaginación. No, major question. La que acaba de contestar la pregunta tiene que decir su pregunta. When? When were your... No. When did you climb the volcano? When did you climb the volcano? Ajá, ¿a quién le va a preguntar? Betty. Okay. Acuérdese que si usted ya fue al Boquerón, ya subió a un volcán. O sea, okay. No es necesariamente subir y con botas especiales y todo eso, no. O sea, si usted ya fue al Boquerón, ya subió un volcán. ¿Ya ha subido algún volcán? Sí. Ah, vaya, entonces diga más o menos cuándo. Si no se acuerda de la fecha exacta, más o menos la edad o algo así. I climbed. Te están preguntando, when did you climb? Entonces, I climbed o climbed. I climbed in the year. ¿Este año? Ah, this year. Okay. This year. I climbed. ¿Y qué volcán? El Boquerón. I climbed el Boquerón this year. I climbed el Boquerón this year. Okay, nice. Ahora haga su pregunta. Where do you live? No, where did you live? Where did you live? Where did you live? Ajá. Entonces, ¿y a quién le va a preguntar eso? Pero tiene que decir cuándo. Where did you live? ¿Verdad? Porque como está preguntando algo sobre el pasado, tiene que decir cuándo. Where did you live, qué sé yo, in 1999, o where did you live 2 years ago, o where did you live 10 years ago. Se tiene que aclarar de cuándo es que quiere saber. Pero ¿cómo es esto pasado? Where you live? Where sí, did you live in? Where did you live in the last year? Where did you live in the last year? ¿Y ahora a quién le va a preguntar? Cindy. ¿Ustedes conocieron gente que se quedó atrapada en otro país durante la pandemia?
Sí, una becaria. Ajá. Sí, teacher. Hubo bastante gente que se quedó trabada aquí por nomás, en Honduras. Mi hijo se quedó en Nicaragua. Bueno, pero Latinoamérica siento que no es como muy complicado para haberse quedado. Lo Yuka fue haberse quedado en Estados Unidos, en Europa. Argentina, sí, horrible. Sí, sí, en Colombia, que los que se quedaron en Colombia también. Sí, pero bastante gente. No, yo conocí a alguien que se quedó aquí en Panamá y lo más chistoso es que somos bien cercanos y no nos dijo nada, o sea, y que se había quedado aquí, pero sí. Galán, porque le habían mandado de parte del trabajo, entonces de parte del trabajo le tuvieron que estar pagando el hospedaje. Excelente, menos yo, mal. Yo creo que por eso no dijo nada. Sí, yo creo que sí, la estaba disfrutando. Sí, mejor me quedé aquí en el hotel. Sí. Okay. Now, ¿y para quién iba la pregunta? Me. Cindy. Okay, Cindy. Question, please. Where did you live last year? I lived. Uh-huh. In? Y in dice lugar. I live in Sonsonate. Sonsonate. Uh-huh. Ok. Miren, algo que me decepcionó de Sonsonate, honestamente. Yo iba con un deseo de comer sorbetes de carretón, pero yo quería de coco. Y en San Salvador nunca encontré uno, o sea, donde normalmente yo encontraba carretones de sorbete. Y cuando fuimos a Sonsonate, voy viendo uno, ¿verdad? Y digo, mira, allá va un carretón, y pum, lo fuimos siguiendo al carretón, ¿verdad? Y ya cuando lo paramos, iban a creer que no llevaba sorbete de coco. En Sonsonate, ¿cómo es posible? Cuando Sonsonate es la ciudad de los cocos, ¿verdad? Y no llevaba sorbete de coco, Dios guarde. Pero estaba bueno sorbete, es que sorbete de carretón es delicioso, ¿verdad? Pero yo andaba con el deseo de tomar de coco. Fíjense que el coco no mucho me gusta, para serles honesta, pero lo que es el sorbete de coco me fascina, de carretón. ¿Ok? Entonces, ¿para quién va su pregunta? No, primero haga su pregunta y después diga hacia quién. Okay, what do you cook for dinner? No. Sí, what did you cook for dinner? Está bien. Perfecta. Ahora, ¿a quién le va a preguntar? Josué Ayala. Josué Ayala. What did you cook for dinner? I cook pizza. I cook pizza. Nice. What kind of pizza did you cook? ¿De veras la cocinó o la compró? No, hay que cocinar. Ah, vaya. ¿Y de veras usted la cocinó? Pues sí. Oh, nice. Un chef. No, qué bueno, qué bueno. Hay que aprender de todo en la vida. Me van a apoyar el ojo, voy a dar bien. ¿Usted hace la masa? Pues sí. Nice. Un rato los invito. Un rato los invito. Si le interesa, le puedo pasar unas recetas que tengo para hacer masa madre, para hacer con masa madre. Excelente. ¿Conoce usted la masa madre? ¿Ya la ha trabajado? Sí. Es la madre de todas las masas. No, fíjese que es lo que se ocupa en vez de levadura. Así es. Entonces, y solamente se hace con agua y harina. Ah, pues ahí me da el truco a mí. Ah, vaya, ahí lo vamos a hablar después. Usted me pasa por WhatsApp y yo le explico. Ya le digo. ¿Verdad? Entonces, now make your question, Mr. Josué Ayala. Okay. Where did you were yesterday? No. No. Ese no sería con did.
Where were you? Ah, okay. Yesterday. Where were you yesterday? Y hoy, ¿a quién le va a preguntar? Al camarada Edgar Arita. Edgar Arita, where were you yesterday? Edgar Arita. Ya se nos fue. Como ya, me salvó la campana, dice, como ya son las, como que ya se la, ya se terminó la clase, no quiere contestar. Salvado por la campana, pero acordémonos que él falta de responder, porque vamos a seguir con estos ejercicios así cuando nos sobre tiempo de la clase. ¿Quién es el que no respondió? Arita. Él va a ser el primero en la próxima. Sí, él va a ser el primero en la próxima, exacto. No, pero quiero saber quién es para recordarlo. Edgar Arita, creo. Edgar Arita. Ok. Edgar Arampoe. Mañana será otro día. Ok, see you tomorrow. Sí, good night. Tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.